Hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Es un gusto volverles a saludar, contentos, porque ustedes siempre están ahí apoyándonos y gracias a ellos nosotros vamos creciendo. Así es. Verdaderamente, pues hay algunas personas de que antes, desde tiempo, nos han saludado, nos han comprado, ¿verdad, Lenny? Así que ha sido una bendición el poder, poder servirles a ustedes. Le puedo pasar a Lenny aquí, ¿verdad? Para que ella les diga dónde nos encontramos en este momento y qué venimos a hacer en este lugar. Quiero decirles que nosotros estamos en Colonia San Francisco nuevamente. San Francisco es, ¿verdad?, perteneciente al departamento de Santa Ana, municipio de Metapán. A tan solo 4 cuadras nos encontramos de la mera carretera internacional. Así es, mis amigos, ya les dio la ubicación Lenny, así que mis amigos, pues lo que les venimos a mostrar aquí es algo bien bonito, ¿verdad? Es una casita con un poquito de solar, ¿verdad? Es lo que les venimos a mostrar en este momento. Así que, ¿qué es realmente lo que les venimos a mostrar, verdad? Es lo que ustedes pueden apreciar en este momento. Son 20 metros a orilla de calle. Ancho. ¿Verdad? De ancho sería, ¿verdad? A orilla de calle, como ustedes lo pueden ver, por lo que es 1250 de lo que es hacia el fondo, ¿verdad? Entonces, allá también al mero fondo tiene lo que es lo mismo, 20 metros. Es algo muy bonito, ¿sabe por qué, Lenny? Porque aquí veo yo de que aquí a orilla de calle es algo muy bonito porque hay espacio, pueden hacer aquí más cuartos. Pueden hacer aquí, ¿verdad? Sembrar árboles, dejar otro corredor, poner una hamaca, lo que la gente quiera hacer en este lugar. Hay espacio a orilla de calle y quedan bien accesibles, ¿verdad? Esa es una de las ventajas, ¿verdad? Otra de las ventajas, bueno, de las bendiciones que hay aquí en este lugar, ¿verdad? Es que el aire es bien fresco. Mira, ahorita se siente una brisita rica. Estamos en San Francisco, señor. Ha estado como humedad, como quiere llover otra vez. Correcto, así es. Así que mis amigos, no se pierdan de ver esta propiedad que todavía está dándose los últimos toques. O sea, no va a quedar completamente terminada, pero sí se va a hacer lo que se puede para podérsela vender. Que ya si le van a hacer algunos, le van a dar otros toquecitos para que quede bien, ¿verdad? Ya quizás con finos acabados, ya va a estar en las manos de ustedes. A mí, Amílcar, otro de los beneficios que usted mencionaba. Es que aquí está el poste eléctrico, ¿verdad? Aquí está el poste ya de la luz eléctrica y aquí también me dicen que pasa lo que es el agua potable. Solamente de solicitar estos servicios, ¿verdad?, a quienes corresponden y venir y poder ya tener todo listo. Bien, mis amigos, ahorita nos vamos a acercar con Lenny a lo que es la propiedad en sí, lo que es ya la casita. Porque el terreno, pues aquí lo pueden apreciar, pero ya les vamos a señalar bien hasta dónde llegan los 1250. Recuerden que aquí estamos en la orilla de la calle y allá donde llega la casa, un poquito más adelantito, es donde llegan los 1250. Pero pues aquí venimos con Lenny. Aquí tienen lo primero que van a encontrar aquí, amigos, es un garage. Es la ya de entrada para el vehículo, ¿verdad? Aquí está bonito, miren. Va a quedar libre. Y ahorita les hemos quitado el tiempo aquí a los trabajadores un momentito. Porque se está terminando esto.
Aquí pueden ver, mis amigos, ya se le puso cerámica. Es casi así como se va a entregar, amigos, como está, para que usted pues pueda darle finos acabados al gusto, ¿verdad? Esa es una ventaja, porque cuando todavía no están terminadas, la gente puede decidir qué color le da y todo eso. Pues aquí está ya lo que es el primer cuarto, que podría ser una cocina. Tiene una ventanita bien, hasta con ya apta para que no entren los mosquitos. Sí, correcto. Otro le dicen sedazo, amigos, así que pues, como usted le quiere llamar. Las puertas, miren qué bonitas están, amigos. Están bonitas las puertas, sí, muy bonitas. Mis amigos, aquí está la oportunidad que usted estaba esperando. Vaya, vean, amigos, aquí están poniendo ya lo que es. Aquí están los trabajadores, hace poquito han estado trabajando aquí. Y nos vamos a entrar con cuidado. Ahí tenemos la otra ventana, aquí tenemos otra ventana. Eso es muy importante, me lo han pedido. La gente me dice, ah, no, me dicen que no salen las ventanas. Buena puerta de hierro. Este cuarto está grande. Este es como quizás como para una sala, está bien. Y este otro que vamos a mostrar aquí también está grande. O sea que estos dos son grandes. El más pequeño es el que acabamos de ver. Lo interesante que me está gustando es de que tiene ventana aquí, tiene ventana al otro lado. O sea que esto está lleno de ventanas, amigos. Miren qué hermosa vista. Y hay otra cosa, amigos, que yo les quería decir antes de poder dejar este video hasta aquí. Les quería yo comunicar que tiene la opción de poder comprar otra parte de terreno y hacer más grande esta propiedad. Eso es algo que yo les quería explicar. Ah, sé que ya se están preguntando por el precio. Quiero decirles que cuesta $32,000, pero poco negociable. Así de que llámenos al 7206-8774 y pregunten sin ningún compromiso, y allí les daremos información sobre todas las dudas que ustedes tengan. Bien, mis amigos, ahora yo quiero que conozcan lo que ustedes pueden comprar aquí para arriba también, ¿verdad? Pueden comprar otro pedacito. Y por eso pues me voy a adelantar para acá, ¿verdad? Para este lado, para que si ustedes, ¿verdad?, dicen, muy pequeño este lugar, quiero comprar algo, quiero que me quede más grande, tienen la opción de comprar un pedacito para más para acá, si ustedes ven, y van a tener una mejor vista, una mejor frescura, que es lo que andamos buscando, ¿verdad? Estar cómodo. Mira ahorita, por ejemplo, pero rico. Mis amigos, este lugar es conocido por la frescura, ¿verdad? Más fresco que en Metapán. Metapán, bueno, Metapán es caliente. Entonces, mis amigos, pueden ustedes comprar, si es posible, cuando llegues acá, ¿sabes? Compran un buen terreno aquí para que les quede. Obviamente, pues que ya esto ya es otro dinero, ¿verdad? Porque ya estamos hablando de otra compra que usted haría para engrandecer. Pero lo importante es que hay donde usted se engrandezca, donde usted se, ¿verdad?, se anche. Porque hay gente que llega a vivir y no tiene cómo, ¿verdad?, ampliarse, pero aquí ustedes tienen la opción todavía. Es de pensarlo bien, ¿verdad? Bueno, amigos, es un gusto el poder servirles en este día, ¿verdad?, con esta propiedad. Sí. Síganos apoyándonos para que ustedes puedan ver más propiedades con nosotros. Denle like al video, y los que no se han suscrito, no se olviden de suscribirse y activar la campanita para que les sigan apareciendo toditos los videos que estamos subiendo. Estamos subiendo videos, y ahora en estas semanas de aquí para adelante vamos a estar grabando muchos videos, ya que vamos también a ver lo que está todavía de antes, los suscriptores nuevos que muchas veces se preguntan qué propiedades están todavía. Esta semana la vamos a tomar para eso. Así es, cuídense mucho y hasta el próximo video.